todo estuvo. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Si estem en la benedicció de l'aigua de la font. No, no m'estrem mai. Però anem a recordar també el que va ser la teua època, en este cas, de les Pasques, de vindre el segon dia de Pasqua a mitjat de la mona a la font de Quart. Jo, mira, bueno, jo... anem a veure, tu com t'ho passaves en aquell jo moment? Jo m'ho passava bé, però atén-me. Jo sóc de Faura, el que passa és que visc en Quart. I jo recordo que veníem de Faura el segon dia de Pasqua, tot el món venia a la font de Quart. I entonces traien, recordo jo que traien a Cristo, a la Mare de Déu, que venia algun... se feia una festa molt gran, així, en esta font. Claro, poquet a no t'acaben sent. Ja m'ha plegat a vindre pues, els del poble i poc més. Bueno, tinc una anècdota que l'has contat fa molts minuts, que darrere de tu tens un arbre, però no sabem si l'arbre ixe va vindre primer que el nòvio. No sé com és això. No, home, no. Què va passar d'ahir? D'això jo no me puc recordar. Jo recordo que hi havia arbres molt xicotets que pujàvem i se feien fotos en els arbres i... Era primer l'arbre o el novio, o serien els dos a la vegada. El novio dius que és de Quart. El novio era de Quart. Venies així i l'arbre era menudet, no sabem si... No, però no veníem a soles, entonces veníem acompanyats, no podíem vindre a soles. Ja, en aquella època anava l'abuela o la mare darrere. La mare, l'abuela, les amigues, les veïnes. La qüestió és no deixar a la gent jove a soles, que és el que tenien que fer ara. No deixar-los a soles. Bueno, avui s'ho passarem bé, no? Avui s'ho passarem. Jo m'ho passaré com totes les dies. En acabar d'ací a casa i poc més. Perquè volia veure-ho cada primer any. A mi ja m'he acabat. Bueno. L'alegria de la huerta. Tenim que gaudir de lo que tenim ara, Néstor. Sí. Bé, que te vaig a veure avui el dia. Vale, gràcies. Segon dia de Pasqua. Seguim la tradició, en la font estem a venir les aigües i, bueno, si podem, alguna moneta caurà, no? Bueno, eh? Si no monetes, ximets, que els xims m'agraden més que les mones, sí. Ah, sí? Bueno, què te recorda este dia? Sí, mare meva, quan era xicoteta me portaven els meus pares. Després ja... de jove niua, pues venien les amigues, s'arraem la caminata des de Faura, i mare meua això, aquest carrer era un riu de gent. Diferència va a lo que era antes, a lo que es fa ara, però moltíssima. Però en fi, estem així a veure com veneixen les aigües i a disfrutar tot el que se puga del dia. Molt bé, m'alegre molt de veure't, lo jove que estàs, i te tinc que felicitar de l'última actuació també, que vareu tindre a Sagunt, que va ser espectacular l'acte. Vaig disfrutar moltíssim. Molt bé, anem a gaudir, que el capellà ja està així. Vale, moltes gràcies. Ara, pues, anem. Vinga, vale. Aquí, bon dia. Bon dia. Bon dia, i en un lloc privilegiat, la Font de Quart. I especial. I especial. Bueno, seguim fent el recorregut de totes les valls. Te tocava beneir les aigües de la font per primera vegada, no? Sí, sí, con esto ya terminamos el tiempo de la Semana Santa. Exacte. Y ahora ya iniciamos la Pascua, con aquesta benedicció, que és molt important per a aquest lloc. T'han contat la història de les aigües. Què te sembla a tu beneir les aigües per a la riquea d'estos pobles? Venir les aigües sempre és algo important, demanar l'ajuda de Déu perquè l'aigua, que és un bé especial, com hem comprovat en aquesta Setmana Santa, en molts llocs, pues és important que amb l'ajuda de Déu pues aquesta aigua pues brolle millor. Clar que sí. Però tinc que dir-te que l'anècdota és són de que hi ha hagut algun any que per la sequia important venia el capellà de Beneir i no hi havia aigua. Aleshores, avui hem de tindre sort per a
bueno, animar a que la putxa estiga present, no? Exacte, sí, sí, clar. Demanarem tot això i com diu el refrán, en abril aguas mil, a veure si se complí. Bé, ja estem a pocs minuts d'arrencar el que és la Santa Missa. La Santa Missa. I anem a veure si Déu mos fa cas, no? Exacte, exacte, sí, mos farà. Amb l'ajuda de tots, tota la bona gent que n'hi ha per ací, tots farem una perquè el Senyor ens escolte en aquest any. Moltes gràcies, Joaquim. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado en nuestras vidas esté con todos vosotros. Pues bueno, sed todos bienvenidos en este día especial, lunes de Pascua, después de haber concluido esta Semana Santa. Pues ya hoy rematamos un poco todas las celebraciones con la Eucaristía aquí, en este lugar emblemático. Y luego al finalizar la Eucaristía también el gesto que vamos a realizar de bendecir las aguas. Ofrecemos esta Eucaristía en sufragio de Fina Cueco García, Blas Rivera y Carmen Rey, Viviana Escobar Sánchez y Pele Queralt Pérez. Y antes de iniciar estos sagrados misterios, en este tiempo pascual vamos a reconocer nuestros pecados. Y decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en este día grande para todos nosotros nos unimos a los ángeles en el cielo y todos juntos proclamamos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que haces crecer a tu Iglesia la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: «Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: «Veía siempre al Señor delante de mí, pues estaba a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo». Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto en el camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti lo manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quien pueda que se siente. Tranquilos, la homilía no es muy larga. Bueno, estimados hermanos sacerdotes, el padre Amable y el padre Jean-Claude, sacerdotes adscritos a estas parroquias, estimada alcaldesa de Cuart, estimada alcaldesa de Cuartel, estimada alcaldesa de Faura, estimada alcalde de Benifairó, estimada alcalde de Benavites, hermanos todos en el Señor. Queridas comunidades parroquiales, todavía suenan los ecos de la vigilia pascual, celebrada en la noche santa de Pascua. Hoy, segundo día de Pascua, nos hemos reunido en torno a la mesa del altar, precisamente en este lugar emblemático para todo el valle, el paraje de la Font de Cuart, muy cerca de la ermita del Santísimo Cristo de la Agonía, que también vela por este paraje y por estos pueblos. Nos encontramos todavía en el recién estrenado tiempo pascual, un tiempo marcado por la alegría de la resurrección del Señor, y esa es la actitud que debemos tener en estos días de la cincuentena pascual. Hoy Jesús, en el Evangelio, nos lo ha recordado. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ese es el grito que debe resonar en este tiempo pascual, la alegría del resucitado. Queridas comunidades parroquiales, vivamos desde la alegría del Evangelio. No vayamos con tristezas y oscuridades que nublan todo, sino que se respire realmente la luz del cristiano y la alegría. Porque Jesús vive entre nosotros, porque Jesús camina y está a nuestro lado, porque Él siempre permanece junto a nosotros. En este tiempo pascual os voy a dar un pequeño consejo: que seáis Pascua para los demás. Y ser Pascua para los demás significa saber estar con los demás, es decir, saber convivir, colaborar con las parroquias, hacer que las parroquias estén vivas. En definitiva, ser Pascua implica aceptar el mensaje de Cristo, vivirlo, experimentarlo y, sobre todo, transmitirlo desde la sencillez y la experiencia de cada uno. Al finalizar la Eucaristía vamos a realizar un gesto especial. Vamos a bendecir las aguas de la Font. Este gesto nos tiene que recordar que nosotros, como cristianos,
Queremos que Dios esté presente en todos los ámbitos de nuestra vida y también en este lugar especial para todos, donde surge este agua que para nosotros es fuente y manantial de esperanza y también es vida. Por eso la bendecimos, invocando a aquel que es la vida por encima de todo y que deseamos que nos cuide y nos dé fuerza en nuestro camino cristiano. Pues que ella, nuestra Madre María, nos acompañe y nos guíe en este tiempo pascual y sobre todo en nuestra vida de fe. Una vida de fe que debe estar marcada por nuestro testimonio hacia los demás. Les deseo a todos una feliz y santa Pascua de Resurrección. Y ahora dirigimos al Padre en este día especial estas peticiones. ¿Para qué el Señor Jesús, que despertó del sueño de la muerte, avive hoy la fe, la esperanza y la caridad de su Iglesia? Oremos. Te rogamos, Señor. ¿Para qué el Señor Jesús, resucitado, lleno de vida, levante los ánimos de todos los que sufren y se sienten postrados y abatidos? Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor Jesús confirme la nueva vida de los que han sido bautizados en la noche de Pascua, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor Jesús, sentado a la derecha del Padre, nos reúna un día a todos nosotros en su reino glorioso, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también para que el Espíritu Santo ayude a través de esta bendición que vamos a realizar en esta jornada a estos pueblos que nos rodean. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y pidamos finalmente por todos nuestros amigos, vecinos y familiares difuntos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, estas peticiones que en esta mañana tu Iglesia te ha dirigido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a preparar el altar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe propicio, Señor, la ofrenda de tu pueblo, para que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, alcance la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en el que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, ha destruido nuestra muerte, resucitando, ha restaurado la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, y nosotros nos unimos a ellos para cantar todos juntos. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo di a los discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a los discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Presentamos, Señor, esta Eucaristía en sufragio de Gina Cueco García, Blas Rivera y Carmen Rey, Viviana Escobar Sánchez, Pérez Gerard Pérez. A quienes llamaste, Señor, de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos ahora todos juntos, con confianza, la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la gracia del misterio pascual colme totalmente nuestro espíritu para que hagas dignos de tus dones a quienes concediste entrar en el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Bueno, pues ahora vamos a ir hasta... ¿Es hasta allí? Vamos a ir hasta allí para bendecir las aguas. Vamos a hacer primero la bendición con el Lignum Crucis que tenemos aquí presente y luego ya bendeciremos también con el agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, con esta bendición del agua, recordamos a Cristo, fuente de agua viva. Siempre que usemos de ella, daremos gracias a Dios por darnos este regalo tan importante y pediremos su ayuda para vivir siempre de acuerdo con las exigencias de nuestra fe cristiana. Del Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí, el que cree en mí, que beba. Como dice la Sagrada Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Palabra del Señor. Vamos ahora a bendecir las aguas. Dios Todopoderoso, que eres la fuente y el principio de la vida del cuerpo y del espíritu, bendice. Siempre con limpieza de vida. Concédenos, Señor, que recordemos siempre que somos bautizados y que vivamos de acuerdo con la dignidad propia de los cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor.
dejas catalán, ves aquí. Muy bien, pues bueno, ya hemos bendecido todas las aguas, agradeceros la presencia y nada, a disfrutar del segundo día de Pascua. Con alegría, con fe y con esperanza podéis ir en paz. Bon dia, ja m'ha acabat la benedicció. Bon dia. Cristina, què? Una benedicció més? És la primera la teua, no? La primera d'alcaldessa, vols dir? Sí, sí, sí. Perquè de persona, no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, i què? Bon oratge. Molt bé, bon soler. Bon aigua, eh? Esperem que sí. Bueno, que què vos sembla? Que la benedicció servisca per a que hi hagi aigua per a totes i tots durant tot l'any. Que Toni, tu sí que has repetit diverses vegades, no? Sí, menys, però no sol vindre moltes vegades. Ja. Consol, tu la primera també. Sí. Eh? Estic anant al carrer. Carles, tu sí que has repetit diverses vegades. Sí. Eh? Has vist algo diferent de les altres? Home, he vist el retorn que ha venit tota la bassa sencera i esperem que siga per a bé perquè enguany m'ha fet més falta que molts altres anys des que hem passat. Però la tradició és la mateixa, la base de la tradició és la que hi ha i l'important és que tingui efecte, que és el que ens interessa de cara a aquest estiu que ve. Vols dir que Joaquín ho sap això, que serà un any de crisi i a pegar la volta per això? Jo crec que a aquestes hores ho sap tot el món, que és un any complicat i que si Joaquín ha portat el que ha pogut, pues, li s'agraeix sempre el detall. Molt bé, pues, gràcies per estar aquí vosaltres també. Eh? Gràcies a tu. Bueno, Lara, segon dia de Pasqua. Segon dia de Pasqua i assistem, com sempre, no? Com la tradició mos marca, venint les aigües de la Font de Quart. Tu, com a alcaldessa del poble, bueno, primeres benediccions sobre el teu càrrec. Què esperes d'esta benedicció en les aigües de la Font? Què esperes? Espero que ens cuide les nostres aigües, que continuen abastint als nostres camps molts anys més i a veure si cura un poc la sequera que tenim. Pues, i és així, no? Continues, què te diria jo, ser el primer any d'alcaldessa, continues inaugurant actes, no?, que van envoltant el poble de Quart. Cuite quedava lo de les aigües. Sí, són primeres voltes molt especials perquè ho has vist com a veïna, però ara és molt més emotiu. Què recordes tu la teva més infantesa encara al vindre a la Font, a jugar a la corda, no? A botar? Què recordes de la moneta aquella? Què recordes? No res, la Font de Quart és un espai recreatiu, és un espai natural on la gent pot veure que està ple i ara quan marxem segur que continuen arribant. És un espai d'unir-se, de juntar-se i de compartir i clarament totes les persones de les valls en compartir moments en estos entorns naturals. Bé, pues no res, seguir cuidant la Font, que és, no deixa de ser un lloc molt especial per a nosaltres i que passes un bon dia de mona. Gràcies, Enric. Res, aprofitar per a dir a tots els visitants i tota la gent veïna que vulgui vindre que té les portes obertes, però sí que demanem conscienciació, respecte i que quan s'utilitza alguna cosa es deixi com se ho han trobat, perquè si no seria impossible poder disfrutar de la Font i volem disfrutar-la molts anys més. Gràcies. A tu.